alas de murciélago, brazos flácidos, mujer, lo que me pedías. Hoy vas a aprender cómo fortalecer estos brazos y olvídate de que en el verano tienes que usar manga larga para taparte los rollos, para taparte la flacidez, porque te molesta esa flacidez que te descuelgue el brazo. Hay muchas personas que me dicen, ¿esto me va a pasar en algún momento? Sí, sí se puede revertir, sí le puedes poner un stop a esos brazos flácidos y hoy vas a aprender un poquito, te voy a enseñar una rutina muy buena. Yo te voy a decir cada cuántos días la vas a hacer, te voy a explicar muchísimas cosas, sobre todo te voy a decir cómo trabajar tus músculos de lunes a sábado, qué cosa comer. Cuando termine este video yo te voy a dar un tipsazo de una super vitamina que te va a ayudar muchísimo. Tienes que saber algo, acuérdate por favor, a partir de los 30 años vamos perdiendo entre 5 y 8% de masa muscular por cada década. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando llegamos a los 50 llegamos con un déficit de masa muscular, sobre todo tú que estás en casa sedentaria, que no vas al gimnasio, que no haces ningún tipo de ejercicio porque dices, ay no, yo no quiero poner mis brazos como los de los hombres, yo no quiero ser musculosa. Eso es un error, grave error. ¿Y qué pasa con los años? Se te descuelga la piel. Sufres de dolores de espalda. ¿Por qué? Porque los brazos los tienes flácidos. Hoy te voy a explicar todo acerca de esto y tú te vas a quedar contenta con este video. Ya sabes, si es primera vez que estás por acá, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube y le des clic a la campanita porque estoy dejándote muy buenos videos. Siempre te dejo buenos videos. Te invito a que veas todos los videos anteriores que tengo para que sepas un poquito más cómo ejercitarte, qué hacer con tu vida si estás en casa y no puedes ir a un gimnasio. Ok, te voy a explicar algo que les quiero explicar así rapidito antes de empezar, porque vamos a trabajar igualmente como en los ejercicios anteriores, vamos a trabajar con una silla y te voy a enseñar cómo hacer unas mancuernas caseras, porque si no tienes mancuernas yo te enseño a prepararlas. Mira, te voy a decir algo que te quiero explicar, el crecimiento muscular. Todos dicen, ay, yo quiero que me crezca músculo, yo quiero estar fuerte, yo quiero, no quiero tener alas de murciélago, estoy toda guachenta, quiero que me crezca el músculo. Pero tú sabes cómo te crece el músculo, ¿sabías algo? Mira, te voy a explicar así rapidito porque abuela te explica todo fácil y rápido. Yo quisiera tener una pizarra para explicarte, pero te lo voy a explicar así. Mira, atenta, toma nota. Nosotros tenemos los músculos, ¿no es cierto? Los músculos están compuestos por microfibras musculares, microfibras. Estas microfibras musculares, con el ejercicio de fuerza, cuando nosotros agarramos una botella y hacemos fuerza de esta forma, nosotros fortalecemos ese músculo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Sabes cómo? Con micro rupturas. ¿Qué quiere decir? Que ese músculo, a la hora que tú haces fuerza y trabajas los ejercicios y trabajas el tiempo adecuado, no va a ser 5 minutos y ya está, ya se rompió mi músculo, no. Suceden microfibras musculares con el paso del tiempo, con la fuerza que hagas. ¿Y esas micro rupturas? ¿Qué pasa con esas micro rupturas? Liberan una sustancia que se llama citoquinas, ¿ya? No vamos a hablar de eso, pero yo te digo, liberan una sustancia. Esas sustancias son proteínas. ¿Qué hacen esas proteínas? Reparan los tejidos. ¿A qué hora reparan los tejidos? Cuando descansamos. Cuando descansamos. Entonces, nosotros tenemos las micro rupturas en nuestras pequeñas fibras musculares y esto, ¿cómo lo recuperamos? Con el descanso. Por eso es que no es aconsejable, escúchame bien, tú no puedes hacer, si hoy día trabajamos brazos, mañana no puedes hacer lo mismo. Ay, porque tengo los brazos flácidos, hoy día voy a hacer brazos, mañana brazos, pasado brazos, el otro día. No, pues, así no funciona. Si tú no dejas descansar tu músculo, si tú no lo dejas que se repare, ya, nunca te va, el músculo no se va a poner fuerte, vas a seguir aguachenta y peor, puedes sufrir alguna lesión. Así que ojo, pestaña y ceja. El músculo tiene que descansar sí o sí para que se recupere, ¿ya? Esa es una cosa importante que yo te quería decir hace varios videos atrás, pero te lo estoy diciendo ahora. Ahora, otra cosa,
¿cuándo me va a crecer la masa muscular? ¿Cuándo? Yo quiero ya. Hoy día empiezo, mañana me crece, pasado me crece. Hay que tener paciencia, mujer. Paciencia, constancia. No podemos hacer hoy día, una semana, ya hice ejercicio. Y la otra semana no haces nada. Y pasa un mes y no haces nada. No, pero yo hice una semana. Entonces ya, me tiene que crecer. Oye, tengo una fiesta el domingo. Voy a hacer ejercicios desde lunes para el domingo llegar con músculo. No es así. No es así. Vamos a necesitar tiempo. Sobre todo, yo te quiero preguntar algo y me dejas en los comentarios, escríbeme en los comentarios esta pregunta que te voy a hacer. Respóndeme. Dime una cosa. Tú, ¿cuánto tiempo te has demorado en subir de peso? ¿Cuánto tiempo te has demorado en que el músculo te quede, la piel te quede floja? ¿Cuántos años? ¿Acaso de un día para el otro? Tú no te acostaste con músculo y te levantaste flácida, no. Esto ha pasado con el paso de los años. Igualmente, pues con el paso del tiempo, tú te tienes que ir recuperando. No importa que tengas 50, 60, 70, 80, no importa, no interesa. La edad no importa, ¿ya? Sí, no somos jóvenes, yo tampoco, y te lo digo por experiencia, porque si yo, a mí me pasa, yo siento mi cuerpo, a veces no hago ejercicio 15 días por A o B motivo, o un mes por A o B motivo, y me pongo, empiezo a sentirme más suavecita, más flácida, menos dura. ¿Y eso qué quiere decir? Que mis músculos van perdiendo elasticidad, voy perdiendo masa muscular por no ejercitarme. Así que sí, lamentablemente, si ustedes querían oír que yo les diría, en un mes van a tener músculo, no es así. Tenemos que ejercitarnos todos los días, durante todos los años. Durante todo el tiempo. ¿Por qué? Porque los músculos fuertes, vamos a tener los huesos fuertes. Si te caes, tus huesos no se van a romper. ¿Por qué? Porque tus músculos van a estar fuertes. ¿Por qué creen que las personas mayores, si se caen, se rompen cadera? Lo primero que pasa, se rompe en cadera una abuelita de 85, 90 años, se rompe cadera porque ya sus músculos están muy débiles. Entonces, tú no vas a permitir que eso suceda contigo, ni con tu madre, ni con tu familia, ni con nadie. Así que tú vas a hacer los ejercicios que yo te voy a dejar hoy y te voy a explicar bien cómo hacerlos, cada cuánto tiempo. Vas a apuntar en un papel, te voy a explicar esta vitamina espectacular que te va a ayudar con este proceso. Listo, vamos a empezar. Mira, vamos a empezar. Me voy a sentar y como siempre voy a hacer un calentamiento de articulaciones. El calentamiento de articulaciones yo te lo estoy dejando en todos los videos en la descripción. Así que ahorita, cuando acabe este video, vas a la descripción, lees la descripción y abajo dice calentamiento muscular y lo vas a ver, y así es como te tienes que vas a empezar a calentar. Segundo, vamos a hacer unas pesas caseras. Mira, yo te expliqué que yo esto lo uso como tobilleras. Por ejemplo, ahorita estoy usando una harina, es un kilo, ¿ya? Tú puedes usar, si no quieres usar las cosas de cocina, puedes usar una bolsa con arena, te vas a la playa, te sacas un poquito de arena o del jardín, te sacas un poquito de tierrita, lo pones en una bolsa y ya está, lo pesas un kilo. Listo, entonces esto yo le voy a hacer un nudito así y esto van a ser mis pesas, fíjate. Acá tengo un kilo. ¿Cuánto tengo acá? Un kilo. Un kilo en cada una y ya está. Ya tengo mis pesas. Con esto yo puedo hacer ejercicios, puedo hacer trabajos con un kilo en cada mano. Y luego tengo mi botella de 2 litros. Acá le pones líquido y ya está. La reciclas, ¿no? Yo reciclo. Estas cosas yo no las boto. Yo guardo mis pomos, me compro mis pomos, mi detergente, lo guardo, le pongo agua y ya está. Entonces, mi primer ejercicio es el siguiente. Lo vamos a hacer sin peso y quiero que veas bien y observes. Es un ejercicio que de repente vas a decir, ay abuela, qué difícil es. Vas a hacerlo de a poquitos, mira. Es el mejor ejercicio para fortalecer el ala de murciélago, los tríceps. El tríceps es el músculo que viene de acá atrás al codo, ¿ya? Es el extensor del codo y abarca el 60% del brazo. Por eso es cuando el tríceps está débil, esto te queda todo aguachento y el brazo se ve bien feito, ¿ah? Así que vamos, mira, te vas a poner en el filo de la silla, vas a poner tu mano aquí, tus piernas ahí adelante donde las puedas ver la punta y vamos a hacer solamente 10. Vamos, y bajo despacito, fíjate, mirando adelante con los codos para atrás,
Solamente bajo hasta donde mi hombro se alinee con el codo y levanto. Mi espalda va a estar bien pegada a la silla. Tú puedes hacer, si no puedes hacer 10, pues haz 5, haz 4, haz 3, las que te salgan, ¿ok? Vamos, y voy. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Maravilloso! Muy bien. Mi segundo ejercicio. Mira, me voy a poner de pie y te voy a enseñar para que veas que con cosas de la casa. ¿Esto qué es? Es unas medias, mira. Yo me pongo en invierno estas medias. Ahí, debajo, para, con mi falda, con mi vestido. Es unas panties. Esas, mira, acá en Perú le decimos panties, pantimedias. En otros países le llaman medias elásticas, medias de nylon. Mira, si tú no tienes esto, agarra una de tus pantalonetas, ¿ok? Listo. Vamos a empezar. Vamos a poner mi mano acá. Voy a agarrar de esta forma. Fíjate, mi hombro alineado a mi codito, ¿ya? Ahí, mi hombro alineado a mi codito. Ahí, sin, mira, no muevo el brazo. ¿Te das cuenta? No muevo, mira, yo no muevo del hombro al codo, no lo muevo. Lo dejo estático y solamente el antebrazo va para atrás. Y voy. 10. Y ajusto el tríceps. Ajusto aquí. Vamos. Inhala y exhala. 8. Vamos. 7. Uy, buenazo. 6. Vamos. 5. Muy bien. Eso. 4. 3. Buenazo. 2. 1. Excelente. Excelente. Vamos a hacer el siguiente. Pongo aquí. Y empezamos. Ahí, bien derechita, mi espalda bien derecha, mi mirada al frente, mi codo alineado con mi hombro bien derecho. Y voy para atrás, nada más. Ahí voy, ajusto, nada más. El antebrazo es el único que se mueve. 8, vamos. 7, eso. 6, vamos. 5, así, mira. 4, eso es. 3, vamos. 2, 1, muy bien. Mira, no tengo que levantar tanto. Hay gente que levanta un montón el brazo. Yo te estoy diciendo que no lo levantes ahí nada más en esta para que no te canses porque eres principiante. La primera vez lo vas a hacer de esa forma, ¿ok? Ahora, ese es mi segundo ejercicio. Vamos a trabajar con uno de los botellones ahora y voy a hacer fondos para tríceps. Me voy a poner así de costado para que me veas. Mira, voy a agarrar de esta forma la botellita. Y voy a llevar mis brazos así. Vamos a ponerme así para que me veas. Fíjate. Ahí. Mis codos están alineados. Mis brazos están pegados a las orejas. Voy a bajar y voy a subir. Y bajo y subo. Y bajo y subo. Puedes agarrarlo así también. Mira. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Tú vas a agarrarlo de la manera que se te haga más fácil. Ahora, si no quieres agarrar esta botella y agarrar de 2 litros, la vas a agarrar de esta forma. Ahí, y vas a bajar y subir. Vamos a hacer 10. Vamos, chicas. Me pongo aquí, levanto y bajo. Vamos. 10. Arriba. 9. Vamos. 8. 7. Muy bien. 6. Arriba. 5. Vamos. Ajusta, mira. 4, ahí estira, extiende. 3, arriba. 2, arriba. 1, muy bien. Cuando tú levantas, ya extiendes el brazo. Entonces, eso es lo que hace el tríceps. El tríceps es el extensor del codo. Muy bien. Y vamos a trabajar con nuestras mancuernas caseras. Mira, vamos a sentarnos. Vamos a sentarnos también. Mira, último ejercicio. Mira. Voy a levantar la mano aquí y voy a agarrar mi codito para que no se mueva. Y lo único que voy a hacer es bajo y subo. Tan fácil como esto. Mira, me voy a poner en todas las posiciones para que me veas porque quiero que lo hagas bien. Vamos, 10, 9, 8, 7, 6, 5, eso, 4, 3, 2, 1, genial, perfecto. Cambiamos, ¿vieron? Sus mancuernas caseras.
sí se puede hacer mancuernas en casa. No necesitas irte a comprar. Vamos. Eso. Dos. Vamos. Tres. Cuatro. Ay, qué rico. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Una más. 10. Maravilloso. Perfecto. Ya estamos. Ya siento. A la primera vuelta ya siento aquí que está, se me ajusta. Siento una presión. Dime tú en los comentarios si sientes lo mismo que yo. Si ya hiciste la rutina y si lo sientes, por favor, quiero que todas me comenten y que compartan este video lo más pronto posible. ¿Listo? Vamos a hacer los 4 ejercicios rápido para que los hagas conmigo. Ya no voy a hablar mucho. Listo. Vamos, empezamos 10. Va. 10. Vamos. Ajuste el abdomen. 9. 8. 7. Inhala. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Muy bien, maravilloso. Listo. Me pongo de pie. Voy a agarrar mi legging o mi panty o mi, como le llames en tu país, yo mi media. Listo. Ahí nada más. Vamos. El brazo, ve, miren, no lo pongo acá, por favor, obsérvenme. Acá no está. Tampoco está acá. Está ahí, ¿ya? Ahí. ¿Lo vieron? ¿Me ven ahí? Listo. Y voy para atrás. Vamos. Y voy. 10. Vamos. 9. Ahí. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Muy bien. Cambio. Vamos aquí. Listo. 3, 2, 1. Y va. 10. 9. Hazlo conmigo. 8. 7. Mirada al frente. 6. 5. Eso, ajusta. 4. Ponle tensión al brazo. 3. 2. 1. Eso, maravilloso. Perfecto. Vamos a hacer copa. ¿Listas? Aquí. Vamos a hacer copa. Ahí. Vamos, con mi botellita, con mi botellón. Vamos a hacer con el botellón. Con la botella, con el botellón. Cualquiera. Listo. Agarro atrás. 3. Cierro brazos. 2. 1. Y voy a hacer 10. Vamos. 10. Eso, estiro. 9. Estiro. 8. Inhalo. 7. Vamos. 6. Eso. 5. Vamos. 4. Arriba. 3. 2. 1. ¡Ey! Maravilloso. Excelente. Si tú no puedes hacer con un botellón de 5 litros, empieza con uno. Puedes hacerlo con tu tobillera, con tu mancuerna casera. No hay problema. Todas vamos a empezar de a poquitos, ¿ya? De a poquitos. Muy bien. Y por último, mi último ejercicio. Aquí. Vamos, agarra tu mancuerna casera o la mancuerna que tengas en casa y vamos. 10, arriba, ajusta. Vamos, 8, eso. 7, puedes agarrar por atrás también. 6, por donde quieras agarrar. Yo lo agarro, puedes hacerlo así también, pero lo agarro para que no se mueva. Mira, ¿para qué? Porque haces así y el brazo se te puede ir así. Entonces yo agarro así, ¿ya? 3, 2, 1. Muy bien, maravilloso. Me encanta. Arriba, vamos. Ahora, 10, vamos. 9, 8, 7, 6, 5. Arriba, 4, extiende. 3, eso. 2, 1. Muy bien, excelente. Ya estoy. Mírenme chorreando de sudor, qué rico se siente. Ustedes pueden descansar entre ejercicio y ejercicio unos 15 segundos porque lo estamos haciendo con poco peso. Cuando lo haces con más peso, cuando yo trabajo, por ejemplo, yo trabajo a veces con mancuernas de 12 kilos más grandes, sí descanso de un minuto a dos. Ya te he dicho que el descanso es muy importante y hay que descansar de ejercicio a ejercicio.
Ahora, yo te voy a decir algo. Si tú empiezas con poco peso, puedes hacer de estos ejercicios 15 repeticiones. La segunda vuelta, tú le vas a poner un peso corto, por ejemplo, 2 litros o tus mancuernas de 1 kilo, tus mancuernas caseras, y ya no vas a hacer 15, sino vas a hacer 12 repeticiones. Y la última serie, esta, ya no voy a hacer 10, voy a hacer 8 y voy a hacer más lento. Mira, vamos a hacer eso. Yo te voy a explicar ahora. Mira, vamos 8, solo 8, ya no 10, pero lento. Vamos, así, 8, despacito. 7, vamos. 6, vamos. 5, eso. 4, vamos. 3, 2, 1, muy bien. Hice menos repeticiones y lo hice más intenso porque me demoré, porque estuve más tiempo haciendo el trabajo en brazos, ¿ya? Entonces, eso es muy importante, hacer una variación del tiempo, una variación de repeticiones, ¿ya? Vamos, segundo. Eso es. Si quieres más, si quieres entrenar conmigo, algo que no te he dicho hasta ahora, bueno, pero hay muchas personas que lo saben, si quieres entrenar conmigo, tengo mi página web que es abuelafitperú.com y te invito a ingresar en ella y vas a ver videos para todos los días de 45 minutos para ti. Vamos, 5 más, 5, vamos, 4, eso, 3, 2, 1, una más, muy bien, cambio. Entonces, si esto te pareció súper, no sabes lo que es los videos de 45 minutos que yo tengo en mi página web, terminas, pero muy bien, vamos. Estoy cambiándole el cuerpo a muchísimas mujeres mayores, así que te lo recomiendo. 3, 4, vamos, 5, eso, 6, 7, 8, 9 y 10, excelente. Muy bien, vamos a hacer ahora copa, aquí, aquí nomás, vamos, listo, arriba, voy atrás en 3, 2, 1, va, vamos, 8, vamos, ahí, 7, 6, 5, vamos, 4, 3, 2, 1, maravilloso, muy bien. Y por último y no menos importante, vamos a trabajar con mi tobillera. Es mi mancuerna casera. Vamos, abajo, arriba, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9 y 10. Muy bien, cambio. Eso es, vamos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Terminamos la rutina de hoy, chicas. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? Siéntanse los brazos. Agárrense aquí los brazos y verán qué rico se siente. Háganlo, por favor, por un mes. ¿Qué días lo van a hacer? Ustedes pueden trabajarlo martes y jueves. O pueden trabajarlo lunes y jueves. O pueden trabajarlo martes y viernes. ¿Ya? Es bueno que dejemos descansar uno o dos días los músculos. Los tríceps son músculos grandes. Vamos a dar una pequeña estirada. Estira el brazo aquí. Vamos a estirar los tríceps. Estira. Y estiramos acá. Muy bien. Y estiramos acá. Mira, agarra tu mano. Jala. ¡Ay, qué rico! Agarra la mano y jala. ¡Uf, buenazo! A ver, te voy a dejar, apunta por favor, papel y lápiz, porque ahorita aquí viene la escuelita. Te voy a explicar algo rapidito que te va a gustar y te voy a decir qué comidas puedes tener por una semana. Mira, vamos a hacer ejercicio de la siguiente forma. Tú los lunes, apunta, vas a hacer así. Los lunes vas a trabajar las piernas, los cuádriceps. ¿Cuáles son los cuádriceps? La parte de acá adelante, ¿ya?
los lunes. Voy a dejarte, es más, aquí en la descripción del video te voy a dejar unas rutinas que tengo para un mes, de lunes a sábado. Te vas a ejercitar conmigo. Aquí te la voy a dejar, así que termina este video y vas a ir a la descripción y ahí va a estar rutinas para un mes y ahí tienes rutinas desde el calentamiento hasta el estiramiento. Son rutinas cortas para que empieces a trabajar por un mes, unos 15 a 20 minutos todos los días, ¿ok? Para ti principiante, para ti que eres sedentaria, para ti que no haces nada. Entonces, los lunes vamos a trabajar los cuádriceps, los martes vamos a trabajar pecho y espalda, los miércoles vamos a trabajar las piernas, la parte de acá atrás, los isquios, los abductores de cadera, los aductores. Los viernes vamos a trabajar los glúteos, los tres grupos musculares de los glúteos, glúteo medio, glúteo menor, glúteo mayor. Y los sábados podemos hacer abdominales y podemos hacer cardio. Ahora, el cardio siempre se hace después de los ejercicios de fuerza. Estos son ejercicios de fuerza. Cuando tú termines de hacer estos ejercicios de fuerza, recién puedes caminar media hora, puedes montar bicicleta, puedes de repente hacer algunos ejercicios de cardio sin peso después, ¿ya? Para que sudes un poco, o puedes poner una música y te pones a bailar y ya está. Haces tus trends de TikTok y ya está. Todo eso después de los ejercicios de fuerza. Yo te voy a decir algo. Hay una vitamina que es súper importante, muy importante. Escúchame, mujer, hay una vitamina que es importantísima que tú tienes que consumir. Y yo te voy a decir cuál es. ¿Sabes cuál es? La vitamina B. ¿Han oído hablar de la vitamina B? Déjenme aquí en los comentarios. Quiero saber si han oído hablar de la vitamina B. La vitamina B es buenaza para la salud y la memoria. La vitamina B es importante para el estrés. Hay mucha gente que está estresada con todo lo que vivimos día a día. Depresión, estrés, ansiedad. Es la vitamina B. Para el sistema nervioso es la vitamina B. Es buenaza. Las arterias y el corazón. Vitamina B, buenaza, nos da energía, nos ayuda con el sistema inmune y algo muy importante, nos regenera el músculo. Entonces, la vitamina B no nos puede faltar. Ay, no, abuela, pero yo no me voy a comprar porque las vitaminas son muy caras, carísimas son las vitaminas. ¿Tú me vas a decir eso? ¿En dónde se encuentra la vitamina B, mujer? La encuentras en los cereales integrales. ¡Ah, ya! Me voy a comprar mi cereal de cajita de chocolate. No, 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 no. Esos no son cereales integrales. ¿Qué cosa es un cereal integral? La quinoa. Y la venden en todos los países. ¿Ah? No me digan que en tu país no hay quinoa. Puedes reemplazarla por el trigo. El trigo también es bueno. La quinoa, el trigo. La avena. En todos sitios hay avena. O sea, sí se puede... Estoy que las luces y el sudor que tengo en la cara no me dejan ver bien. La avena es un buen carbohidrato y es un buen cereal integral. Luego, ¿cuál otro? Tienes el arroz integral. Hay gente que dice, ay no, yo no como arroz, yo no... O me gusta mucho el arroz blanco. Yo te digo, cómete una copita, pero arroz integral, que no sea blanco. Eso tiene mucha vitamina B. Hay algo que tiene también muchísima vitamina B, que es un pescadito que se llama trucha. Yo no sé si en todos los países lo encuentren, pero bueno, aquí en Perú sí hay. Y la trucha es el pescado que más vitamina B tiene. Las sardinas y el salmón también, pero no tanto como la trucha. Y tienen también omega 3, que es importantísimo. Es las mejores grasas, importantísimo para la salud del corazón y para el sistema inmune y para todo. Ahora, yo te voy a decir algo. Hay una vitamina que es la vitamina B y hay derivados de la vitamina B, ¿no? Pero la vitamina B12, que es importante para el músculo, importante para los huesos, importante para todo, que es la B12, solamente la encuentras en las proteínas de origen animal. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú eres vegano, ¿no? Si tú eres vegana, tienes que suplementarte con vitamina B12 porque no la vas a encontrar en otro lado, ¿no? Solamente la encuentras en las proteínas de origen animal. Pescados, carnes, todo magro, sin grasa, carnes. Carne de cerdo tiene bastante vitamina B12. Aves,
¿ya? Aves, pollo, pavo, todas las aves. Entonces, ya saben, la vitamina B12 se consigue en las proteínas de origen animal. Y esta es una vitamina que no nos puede faltar. Entonces, no me digas, ay, no tengo plata para comprarme la vitamina. No, consume todos los días. ¿Cómo consumirlo? Por ejemplo, en tu desayuno. Yo te voy a dejar un día. Un día, por ejemplo, en tu desayuno. Ya la vez pasada te hice un video, más o menos, algo te dejé. Ahora te voy a dejar algo diferente. Mira, en tu desayuno puedes comer como proteínas los huevos de gallina. Los huevos sí, son buenos. Huevos, 3 huevos sancochados, sin ningún problema, con clara, con yema, con todo. No te preocupes, los huevos. Puedes comer queso fresco. El queso fresco tiene menos grasa que el queso, los quesos maduros, los amarillos, que esos son más grasosos. El queso fresco, puedes comerte unos 100 gramos de queso fresco, excelente. Puedes comer pollo deshilachado, unos 100 gramos de pollo deshilachado, excelente. Puedes comer yogur griego, excelente. El griego, que solamente es leche y cultivos probióticos, nada más. Debes comer una fruta, la que más te guste, una fruta, trata de que no sea tan dulce como las chirimoyas y los mangos, no. Puede ser papaya, piña, fresa, que son de las mejores, sandía. Una fruta y puedes comerte una tajada de pan integral, puedes comerte un poco de quinoa, puedes comer avena, o sea, se puede comer ese tipo de cereal. Esos son los cereales buenos para el desayuno. También en las mañanas, a media mañana, puedes comerte un puñadito de frutos secos, las almendras, las pecanas, las nueces, son importantes, tienen muchas grasas importantes para el cerebro y lo ideal es comerlas en la mañana, porque eso va a hacer que tengas energía durante todo el día. No te comas en la noche, antes de dormir, unos frutos secos, porque después vas a estar con los ojos abiertos y no vas a poder dormir, porque te da energía, ¿ok? Acuérdate, apunta, escribe frutos secos en la mañana. Entonces, en la tarde, a la hora del almuerzo, ¿qué debes comer? Siempre tiene que haber vegetales frescos. Lechuga, tomate, palmitos, pepino, pimiento, tomate, zanahoria cruda. O sea, todos los vegetales que quieras. Champiñones, le puedes poner fresita, le puedes poner de todo tu ensaladita. Pedacitos de pera quedan ricas, trocitos de queso. Le puedes poner a hacer una ensalada rica. Una ensalada riquísima. Y ahí está, con un aliño de yogur griego, sal, pimienta, un poquito de aceite de oliva, un shake con un poquitito de mostaza, mueves bien y ya está tu aliño de yogur griego. También hay un aliño que es buenazo, que es el de vinagre balsámico, que es vinagre balsámico con aceite de oliva y una cucharita de miel de abeja. Lo muevo chic, 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 también con eso aliñas y es buenazo. Apunta, toma nota, porque en este video no van a ver ningún escrito, ni en la descripción, es lo que yo te digo, así que yo quiero que tú estés con tu lápiz y papel y apuntes todo lo que te estoy diciendo. Entonces, a esa ensalada tú le vas a agregar pollo, o le vas a agregar pescado, le vas a agregar carne, la carne que tú desees comer, la que puedas comer en ese momento, y ¿cuánta, qué cantidad? Unos 100 o 120 gramos, ¿ya? Del pollo, de la carne o del pescado. Y vas a comer con tu camote, con tu papa, con tu pedazo de choclo, ¿ok? O con una copita de arroz integral. A media tarde, si gustas, si deseas, si estás en la oficina, estás con hambre, llévate una manzana. Puedes comer, hay gente que dice, no, no coman fruta después de las 4, no interesa. Puedes comerte una manzana, puedes comerte una pera, puedes comerte alguna barrita de algún trigo, de algo integral. Puedes comerte un vasito de yogur griego, o sea, sí se puede, puedes comerte. Si no comiste los huevos en la mañana, te los puedes comer a media tarde sin ningún problema. Y en la noche, igual, si tú quieres bajar un poco de peso, ya no comas carbohidratos en la noche. Cómete tu ensalada, cómete tu pollo, una buena ensalada y tu buen trozo de pollo o de pescado. Y come brócoli, buenazo es el brócoli, excelente, es un buen alimento el brócoli para quemar estas grasas, es el brócoli con pollo. A veces cuando quiero bajarme así, pescado, brócoli, todo el día como pescado y brócoli, no saben cómo me pongo, así, ya yo sé, yo tengo mis trucos. Pero si quieres estás bien, como o sea, yo, por ejemplo, si como en la noche, me como un pedazo de papa, a veces como una copita de arroz integral, depende. Entonces, eso vas a hacer, quiero que lo anotes, quiero que lo apuntes. Recuerda algo, ¿cómo tienes, cuánta proteína necesita tu cuerpo? Necesita de 1.5 a 2 gramos por kilo de peso. Saca tu calculadora y vamos a suponer, pesas 60 kilos, pones 60 por
1.5. Eso es lo mínimo que debes comer de proteína. Lo que te sale el resultado, te puede salir, no sé, vamos a suponer que te sale 80 gramos de proteína. Eso es lo mínimo que tienes que comer al día. Yo, por ejemplo, yo, Abuela Fit Perú, yo como 120 gramos de proteína. Estoy empezando a comer 120 gramos de proteína al día. Un huevo tiene 6 gramos de proteína. 3 huevos son 18. Saca tu cuenta cuánta carne, cuánto huevo, cuánto pollo yo necesito para llegar a 120. Por eso es que yo te digo 1.5 por tu peso. Y eso tienes que comer de proteína al día para que ganes masa muscular. Si quieres saber más, si quieres que te deje otros videos, si quieres más información, por favor, escríbeme en los comentarios y quiero que me digas si quiero más información, quiero que nos dejes más videos. Sí, te voy a dejar para espalda, te voy a dejar ejercicios con cosas en la casa, con palo de escoba, vamos a trabajar la espalda, vamos a trabajar la parte posterior de las piernas, vamos a trabajar los glúteos, vamos a trabajar la parte interna de los aductores, vamos a trabajar las pantorrillas, vamos a trabajar los antebrazos, vamos a trabajar el cuello, vamos a trabajar todo tu cuerpo, pero yo te voy a ayudar a que tú, con la edad que tengas, 50, 60, 70, 80, ganes masa muscular este año 2023, sí o sí. ¿Ok? Ya sabes, si es primera vez que estás por acá, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube y le des clic a la campanita para yo dejarte más videos, para yo saber que tú quieres ver más videos míos, pues tienes que ahí dejarme tu like, dejarme tu comentario, todas comenten, dejen su banderita de su país. Listo, chicas, me voy, me despido. Aquí les voy a dejar dos videos buenazos para ganar masa muscular. Véanlos aquí, ahora, aquí, vean estos videos ya y también aquí arriba, acá en la parte de arriba, está el suscribirte. Así que ahí nomás le das así ¡puc! Y te suscribes a mi canal de YouTube. Me dejo, me voy. Espero que te haya gustado. Te mando un beso grande, todo mi cariño. Te quiero. Chao, también Abuela Fit Perú.